Hola, mis amigos. Estamos a punto de la Navidad del año 2017. A nombre de Banco de Datos de Venado Cola Blanca, conocido comercialmente como Tierra de Venados, su servidor Jesús Moreno Niño y todo el personal de Banco de Datos, les damos gracias por su amistad, por su aprecio, por su cariño y por todo lo que llevamos juntos con ustedes en este año 2017 que está a punto de terminar. Quiero aprovechar, aparte de darles las gracias y la más sincera felicitación en estas festividades de Navidad, para invitarles, sobre todo a nuestros amigos del centro y del sur del país, e incluso del extranjero, a que vengan. Vamos a poner en oferta navideña y de la primera y segunda semana de enero, 3 ranchos. Dos de ellos en Anáhuac, Nuevo León, y uno en Agualeguas. Digo oferta porque vamos a pedir 30 mil pesos por venado y por jabalí. Estamos hablando de venados tejanos. No quiero exagerar, pero pueden oscilar entre los 130, los 140 o quizá un poco más en el sistema Safari Club Internacional. Son ranchos bien equipados, con buena casa, con torres, con comederos y lo más importante, con fauna de genética. Te invitamos a que vengas. Puedes venir con un acompañante, puedes traer a tu familia, puedes venir con tus hijos. Ven, aprovecha, es un buen precio. Son ranchos que estaban en precios más altos. Están ofreciéndote esta oferta navideña. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de nuestros amigos del centro y del sur del país se han privado de venir a cazar en el norte por las situaciones que desgraciadamente se han presentado. Pero este año especialmente hemos tenido un invierno fuera de serie. Nevó, amigos. Así de sencillo. Ya no heló, nevó. Tenemos estas fotografías que ustedes están viendo por ahí. Increíble. Podemos decir que estábamos en Canadá, cazando venados cola blanca en Canadá. Y no, eso es en Anáhuac, Nuevo León. Es algo excepcional. Ese frío, ese frente frío que entró, hará cosa de una semana o 9 días aproximadamente, movió mucho el celo. Antes de ese frente frío estacionario, porque duró poquito más de casi las 72 horas, solamente se veían hembras, algunos venados muy pequeños y crías. Pero después de ese frente frío hubo un movimiento excepcional. No quiero decir que se movieron monstruos o venados muy grandes, no. Pero venados, repito, del rango de los 130 a los 140 se empezaron a mover mucho. 120, 8 bonitos, 8, 120, 130, 10, se empezaron a mover. Es algo que quienes estamos en esta actividad desde hace años atrás no veíamos un movimiento de machos tan intenso. Hay un grupo de amigos de Ciudad de México que vinieron a la cosa de una semana, encabezados por un buen taxidermista, amigo nuestro que está por allá, Marco Quesada. Los trajo, nos habían comprado 6 venados que iban a cazar. O sea, se vienen todos juntos, iban a cazar 3 en esta vuelta y 3 en la siguiente, pero se viene todo el grupo para conocer el rancho. Amigos, cazaron los 6 venados, así de sencillo. Para mí fue una sorpresa, muy agradable por cierto. Ellos venían a cazar 3 y en otra semana o en 2 semanas más iban a venir a cazar los otros 3. No hubo necesidad de 2 vueltas, en una se llevaron los 6 venados. El rancho es bueno, sin duda, claro, Rancho Altamira. Pero ¿qué ocurre? Los animales se movieron fuerte. Hubo un cambio climático muy importante. Hubo un estro en las hembras. Se prolongó arriba de, como les digo, 48, 72 horas, que fue lo más intenso. Sin embargo, las condiciones de sol, las condiciones de fotoperíodo fueron muy favorables. Hubo niebla, hubo poca luz solar. Y eso aumentó más la intensidad del movimiento de machos. A lo mejor no todo lo que se movió es tirable, voy de acuerdo. Pero es por eso la invitación que les hago a que vengan amigos del centro y sur del país. El norte está tranquilo, nosotros vamos al aeropuerto por ustedes o los guiamos en nuestras camionetas, los llevamos al rancho, los acompañamos. Si no quieren traer sus armas, aquí hay armas registradas, alineadas. Todos los ranchos tienen sus cintillos. Es una bonita experiencia.
y pagar 30 mil pesos por un venado y un par de jabalíes, se los aseguro que no es caro. Pero si esa oferta se les hace poco, tengo otra todavía mejor, en Chihuahua. Un rancho a 90 kilómetros de Chihuahua, te ofrezco cacería de venado con la blanca Cowes. Me vas a pagar lo mismo, 30 mil pesos por un Cowes. Y si quieres un venado Bura de Chihuahua, me vas a dar 42 mil. Tengo espacio disponible alrededor de unos 3 cola blancas y unos 3 o máximo 4 buras. Amigo, aprovecha. Aprovecha esta oportunidad. El norte está barato para que vengas a cazar con nosotros. Finalizo deseándoles a ustedes lo mejor en este año que termina 2017 y todavía lo mejor más aún en el 2018. Que estén bien. Felicidades, buena suerte y buena casa.